Dones poden accedir a la universitat sense necessitar cap permís. Actualment són majoria, 6 de cada 10 són estudiants. A Balears solen ser ells els qui més abandonen els estudis. El nou risc de discriminació són dones amb molta formació en feines poc qualificades. Fa un segle a les dones se'ls demanava un permís especial per accedir a la universitat. Actualment representen el 60% dels estudiants i tenen una millor formació, de la qual no sempre es beneficien. Tienen una licenciatura y varios títulos de posgrado y a lo mejor están contratadas pues como si fueran técnicas de grado medio. Esa sobrecualificación es un fenómeno al que hay que estar atentos y atentas porque eso es un peligro en el sentido de que bueno, pues es un nuevo foco de discriminación posible. Les portes a l'ensenyament reglat es varen obrir per a les dones al segle III abans de Crist. Això sí, només per unes privilegiades, com Hipàtia, ja que la veritable igualtat no fa tant que ha arribat. Ahora nos parece a lo mejor cuando se habla a veces de mujeres griegas se habla de la reclusión, de que no tenían voz, de que como si aquí la hubiéramos tenido siempre, como si aquí hubiéramos participado en política siempre, como si siempre se nos hubiera dejado escribir y publicar, como si siempre se hubiera dejado a una mujer entrar en la universidad, que es lo que se celebra justamente en este curso, ¿no? I per commemorar 100 anys d'història al curs d'estudis de gènere de la Universitat d'Estiu, res millor que cercar els orígens, com es fa en aquest curs sobre la veu de les dones gregues, un taller que pretén trencar amb prejudicis. Lo primero que hay que desmontar es la idea de que hay algo de mujeres frente a lo universal. Si hay algo de mujeres es que hay algo de hombres, si no vale tanto la literatura de mujeres como la de hombres, es todo literatura, ¿no? Escritores com a Safo o Aspàcia i dones de ciència com Hipàtia són analitzades en el taller com a precursores de l'equitat entre gèneres.